Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy muy contenta de estar grabando un nuevo video. Y bueno, yo sé que la semana pasada estuvo un poquito desaparecido, pero ando un poquito más activo en Instagram. Ya saben, mi Instagram es raul_archibald. Ahí, por ejemplo, un día agarro y les digo que me estoy poniendo y así. Y últimamente me he estado haciendo este look con 5 productos, porque luego han comentado que no tengo para el para email, no tengo para todo. Estuve probando varios productos y me han estado gustando bastante. A mí no me ha regalado nada, ni que me gustaría que me regalen las cosas. Pero pues estos productos los probé, les traía ganas. Bueno, es todo como que a las prisas. Ya he utilizado estos 5 productos en como mis días normales y me ha estado gustando bastante. Entonces hoy vamos a hacer un maquillaje rapidito con 5 productos. Bueno, ya nos hicimos los pelos de loco para atrás. Saben que yo siempre traigo pelos de loco. Yo ocupo cortarme el pelo, vean esto. Igual ahí me lo corto. Bueno, vamos a empezar con la base. Tengo crema hidratante, como pueden ver. Está con la piel, porque tengo crema hidratante. Voy a aplicar este corrector, que es el H Rewind de Maybelline, que lo estoy utilizando como corrector, como base, como todo. Me encanta. Y vean que tiene todavía, o sea, yo siento que la esponja le robó un montón. Pero bueno, entonces le aplico como si fuera corrector. Y ya después como que lo demás hago así como que... ¿saben? Como que lo aplico en todo mi carta. Pero trato de concentrarlo como que aquí. Y resulta que es el tono de mi piel, o sea, no es como que me super corrige este tono. Igual, y por ejemplo, el Sun Sable me corregiría un poquito más, o sea, me iluminaría un poco más, pero este tono me gusta bastante como para el día a día. Entonces voy a difuminar bien esto. Y nuestro primer producto es pues el corrector del Maybelline, producto número 1. Bueno, pueden ver cómo se pierde el corrector. No es que me haya como que ultra corregido, pero pues me corrigió algo. A veces como que le concentro un poquito más acá, o sea, como que le ayudo un poquito más acá. Igual y creo que si me compro otro tono, como un poquito más claro, si pudiera como iluminar. Pero bueno. Y estamos. No puede ser un video mío si no pasa el transporte público. Hola, transporte. Pasa. Puta madre. Muy bien, ya que tenemos nuestra base hecha, como pueden ver, todavía se ve como medio glow la piel. Entonces, no me molesta, ¿no? Saben que soy una amante cantante. Voy a aplicarme un producto como base, que es este. No es tal cual base, es como polvo, pero no es como tan cubriente, pero es como que unifica. Es el de Maybelline 3D Pure con factor de protección solar de 20. Dice que disimula manchas, unifica, desvanece visiblemente los poros y defiende contra los rayos UV, pues porque tiene factor de protección solar del 20. Yo soy el tono beige radiante, me parece. Es que aquí se me borró cuando lo abrí el sticker. Pero lo que yo hago es como tomo la esponja que viene en esto y le hago así como aquí. Veo que mi amiga Tere lo usa como para iluminar su cara, entonces... no soy muy fan de ocupar los aplicadores. Pero con este polvo... O sea, miren cómo unifica muy bonito, me gusta. Cuestión poros, hablamos de poros. No es que te los vaya súper difuminar, pero sí te ayuda un poquillo con todos los poros, me gusta. O sea, no es como que te los vaya a rellenar con un primer, pero sí te lo difumina. Deja como más suave, vean cómo se ve. No, te deja como más suave la textura de la piel, me gusta. Es como muy ligerito, pero sí cubre. O sea, es como te unifica el tono. Se me cayó mi barra. Ya no sé qué hacer con estos pelos, me los voy a cortar hoy, amigos. Bueno, así. Listo, vean.
Qué bonito queda. Me gustó. La verdad me está gustando bastante. Tiene protección solar del 20. No tiene la super protección, pero saben que yo tengo otro polvo que tiene, ay, motos, que tiene protección del 50. Entonces ese como que lo ocupo para retocar mi protección solar. Se me está cayendo el cabello. Se le cae el cabello. También, no es cierto. Este, la gorra. Ahí está. Pero este, pues, como para las mañanas, saben que el protector hay que reaplicarlo cada 3 horas. Entonces, pues para la mañanita que salgo, aguanta. Este sería nuestro producto 2. Muy bien, como producto 3 tenemos este, que es de ELF, que es el dúo en el tono Fiji Mate. Es blush y contorno. Este sí es como contorno y no bronzer, porque es más frío. Y este blush es súper bonito. Entonces voy a tomar una súper chilla de esa en rosas, porque me encanta el rosa. Y voy a tomar este, que es el tono del contorno. Le voy a dar dimensión a mi rostro. Este es como un producto que tiene 2 productos. Entonces está cool. ¿Ven cómo se ve? Como esto y esto, o sea, se ve. Este producto, siento que este no pigmenta mucho, o sea, como que de primera sí, como que darle más pasadas, pero como que no se acartona tampoco, entonces no se ve como que una plasta, entonces por eso me gusta. Entonces me gusta como para retocar también, para que no usen las brisas, para poner sobre otro bronzer, ya saben, como comodín, pues. Y les dijo que trae, está de buen tamaño. Les juro que cuando, antes de que yo me ponga a grabar, no pasa nadie, y cuando me pongo a grabar, a todo mundo se le ocurre pasar. Bueno, ya nos contorneamos. Ahora voy a aplicar un poquito del rubor, que igual no es como tan como ultra pigmentado, pero ven qué bonito está. O sea, los rubores de la Yuya hay que tener el respeto, pero este está lindo y es así como un wash de color. Y es como que tampoco, si lo aplicas de más de cartona, bello. Entonces ya nos aplicamos corrector, polvo y contorno. Ya tenemos 3 productos. Y ya nada más nos faltan 2. Por favor, ahí, pero estoy guardando como mis cosas. Acabo de lavar todas mis brochas. Entonces, pues me voy a hacer las cejawers. Y voy a ocupar este, que este es uno nuevo. Es el Give Me Brow Plus de Benefit. Y vamos a ocupar este porque el espejito está bien sabroso. Y solo ocupo un poquito, así como suciar el taponcito. Y me voy a difuminar esto como con un spoolie o algo así. Creo que le falta un poquitillo de este lado, pero nada que de una pasadita. Ahí estás. Oye, yo tengo ceja. Como ven, ese sería nuestro producto número 4. Por último, podrían elegir como máscara de pestañas o labial, pero pues sé, hoy como que me anda gustando este look y a veces no cargo como labial y así. Saben que, por ejemplo, he utilizado mucho estos, que son los Color Rich Shine de L'Oreal, que son como un bálsamo. Entonces no sé cómo tanto de pintarme la boca, pero con este producto sí me gusta. Pero este no lo vamos a usar. Vamos a usar este hoy, que es nuestro producto 5, que es, tiene una pestaña muerta aquí, que es este en máscara de pestañas café. Vean, y cada que me la pongo me preguntan si me rizo las pestañas,
Y pues esto se llama Roller Lash, entonces como que... Pues, de como me han dicho, si cumple su objetivo. Si ven... Entonces ya estamos listos, nada más tendría que como medio peinarme mis pelos, que vean. Ya se ocupo un cortecillo, no nos aplicamos iluminador ni nada, pero pues, nada más. Si quieren, lo que pueden hacer con este mismo, digo, no es un producto en crema, pero le pueden dar colorcito a sus labios con este mismo. Les da como un tonito mate. Cuando estoy en teatro, así esto. Mucho como. Vean. Y listo, ya estamos. Y bueno, eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Está como muy rapidillo, facilito. Digo, 5 productos. Uno. No te me vayas, ya se me fue el correcto. Puta madre. Pues con estos 5 productitos. Ya la armamos. No necesitan romper el cochinito. Estos 3 son del súper. Entonces, productos para cejas hay en el súper también. Entonces, pues no hay pretexto, digo. Nada más es cuestión de buscarle. Y ahorita, como que hay las ofertas del Walmart, de las ofertas, no sé qué, las ofertas, pero eso es todo comiendo como varios productos del súper. Entonces les doy un haul del súper, pero es que es. Le digo que se los veo porque digo que luego voy a comprar más, pero bueno. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo te mando un beso grande. Bueno, 2. Bueno, muchos. Y recuerda seguirme por Instagram, que es Raúl-Arch. Chiva la descripción en mi tote todos los días. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y cuéntame cuál es tu producto favorito del súper. Ahorita que andan las ofertas del súper, quiero saber. Igual me animo y lo compro. Porque a mí todavía no me regalan las cosas. Entonces las tenemos que comprar. Adiós.